Vamos a pasar al mensaje. Hoy vamos con el mensaje número 12 de la serie El Cristiano y y el tema es la planificación familiar. Así terminé titulándole. Este tema es controversial. Este tema no es sencillo. No cualquiera se anima a predicar de esto. Es más, busquen en internet, pocos, poquitos son los que tocan este tema. Hay otros temas mucho más tocados, muchísimo más tocados, pero le, lo que es el, los anticonceptivos, eh, la relación en, entre parejas y todo eso, pocos se animan a tocarlo. Y, y ahora entiendo por qué. Y luego digo, en la semana estuve pensando y dije, ay Señor, ¿por qué me metí en esto? Pero el Señor sabe, mis hermanos, lo que necesitamos. Así que si Él dispuso que tocáramos este tema, así será. Y vamos a tocarlo y apoyarnos en la Biblia, ¿verdad? No cargarnos ni al legalismo no cerrarnos, pero tampoco al libertinaje, mediarnos y ajustarnos a la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el, el mensaje número 12 de la serie del cristiano y el tema se llama la planificación familiar y vamos a ponernos en oración, ¿les parece? Amén. Padre, estamos delante de ti, Señor, listos para escuchar tu palabra, atender tu consejo, Señor, entender, ser consolados, restaurados, redarguidos, corregidos, inclusive... Amonestado Señor por tu palabra y, y te lo agradecemos por eso Señor, porque nos amonestas y nos corriges como a hijos Señor. Te damos gracias por esto. Utiliza mis labios Señor, trae paz y trae consuelo a los hermanos y que si alguno de, de nosotros cometimos errores por ignorancia Señor, porque es lo más seguro, que nos perdone Señor. Queremos estar hoy a cuentas contigo Padre. Vamos a ver este tema mi Señor, en el nombre de Jesús, amén. La planificación familiar. Planificar es trazar los planos para la ejecución de una obra. Trazar los planos para la ejecución de una obra. Eso es planificar. Hacer plano, proyecto de una acción. En este caso es un plan y proyecto, tu familia. Y tú piensas, ¿qué familia quiero tener? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Cuántos hijos puedo tener? ¿Cuántos hijos alcanzo a sostener sin dificultad y que todos estén bien. Tú planeas, ¿verdad? Sabemos que hoy en la televisión y en las noticias y en la educación y en la escuela te recomiendan mucho eso. Así es la sociedad moderna y en algunos lugares por causa de, de la explosión demográfica que se llama el aumento de la población, que ya hay poca agua, hay pocos recursos, el agua, por ejemplo, en las ciudades está ahora sí que racionada y contada y te la cobran. Y en un principio no fue así. Tú tenías agua para beber sin ningún problema, ¿verdad? Pero hoy te, hasta el agua te la cobran, te cobran luz, te cobran todo. Son gastos enormes. Entonces, la pregunta es, ¿es lícito para los cristianos planificar su familia? ¿A Dios le agradará que los cristianos planifiquemos nuestras familias? ¿Cuántos hijos debemos de tener? ¿O cuántos hijos alcanzaremos a, a, a sostener? ¿Verdad? Que tú digas, bueno, yo hasta tres, yo hasta cuatro, yo cinco, yo seis, bueno, yo tengo... Este, suficientes recursos, solvencia económica, y tengo una esposa que aguanta, entonces sí hasta 10, ¿verdad? ¿Mujeres cuántas se animarían a tener 10 hijos? Yo conozco una de ¿verdad? La pregunta principal es, ¿a Dios le gustará que planeemos la familia que deseamos tener? ¿O qué hacemos? O a lo mejor Dios quiere que nosotros nada más confiemos en Él como muchos argumentan. Dicen, tú nada más confías en Dios y los hijos que te dé. Ahora sí que aviéntate como el borras, cierra los ojos y hay los que tú me quieras dar, Señor. ¿Será así? Ponemos la mente así como no pienso nada, pues ahí Dios se encargará de todo. O en verdad Dios quiere que planeemos. ¿Son lícitos los anticonceptivos? ¿Es lícito el control natal entre los cristianos? Bueno, pues hoy lo vamos a ver, mis hermanos. No se espanten antes de tiempo. <laughs> Lucas 14, 28. Vamos a ver si el Señor quiere, o nos invita, o nos instruye, o nos da ejemplos de que debemos de planificar o no, de ser prudentes o no. Lucas 14, 28. El Señor Jesucristo, en el contexto está advirtiendo a unos que le querían seguir. ¿Verdad? Y dice, seguirme te va a costar mucho. Les estaba advirtiendo así, parafraseando y resumiendo. Seguirme te va a costar mucho. ¿Verdad? Así que piénsale bien si me vas a seguir. Porque aquí no hay vuelta atrás y no hay de comodidades. Piénsale bien si me vas a seguir. Y dice el Señor Jesucristo, ¿quién de vosotros... Queriendo edificar una torre, ¿no qué? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita. Esta frase, grábensela, mis hermanos, porque es importante para este, el desarrollo de este tema. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, agarra su sillita, o agarra una piedra o lo que tenga y dice, a ver, vamos a ver, ¿me alcanza para, para, para la torre? ¿Me alcanza? Tengo para los materiales suficientes, la fuerza, los hombres los recursos, todo lo suficiente para, para ver si, si la puedo terminar. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, es la misma frase, no se sienta primero y considera si puede hacer frente, con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz qué nos está enseñando el señor jesucristo aquí siéntate piensa bien lo que vas a hacer no te avientes a lo loco verdad piensa si tienes los recursos suficientes la fuerza suficiente los hombres necesarios los materiales necesarios antes de que te pongas a hacer las cosas. ¿Y esto incluirá la familia? ¿O en la familia es la excepción? Esto es en todas las cosas, mis hermanos. Dios quiere que seamos así. Dios quiere que nos sentemos antes de hacer las cosas y pensemos bien. También el Señor Jesucristo le aconsejó a sus apóstoles, a sus discípulos, sean qué? Prudentes y sencillos. Prudentes como serpientes, sí, ¿verdad? Y sencillos como palomas para la obra de, de, del evangelismo. Les dijo, sean prudentes, hasta para eso hay que ser prudentes, no podemos evangelizar a lo tonto y a lo loco. Siéntate, planea y ejecuta. Es la enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero esto no niega que Dios en el principio dijo, multiplicaos. O sea, necesitamos mediar, porque mucha gente hoy mezquina dice, no, pues yo no quiero tener hijos por mi carrera por mi trabajo, por mis ingresos, porque quiero primero mi casa, por mis recursos, porque por no quiero engordar, porque no quiero que me salgan estrías, porque no quiero que me salga celulitis, porque esos son intereses mezquinos. Y eso es pecado. Eso sí es pecado. Entonces el Señor también dijo, sean prudentes. ¿Saben lo que es prudente? Es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. ¿Podemos aplicar templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio para la familia? ¿Para tu familia? ¿O solamente para el evangelismo? ¿O debemos de aplicar la prudencia para todos los aspectos de la vida? Para todos los aspectos de la vida, mis hermanos, sean prudentes en todos los aspectos de la vida. Planifiquen, siéntense. Y mediten y digan, ¿puedo me alcanza? Hago este para cualquier tipo de situación, para el evangelismo, para la obra, para la casa, para el trabajo, para la familia, para todo. Primero siéntate y, y calculale, es lo que nos está enseñando el Señor. No te avientes a lo loco. Como lo solemos hacer, mis hermanos. En cuestión familiar, ya, híjole, ya estoy embarazado. Ahora sí te sientas y te pones a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea actuamos, nos conducimos al revés mis hermanos, primero actuamos y después te sientas a pensar qué haces. Y el Señor Jesucristo dice, no, primero siéntate, piensa, calcula y haz. Y nosotros hacemos y luego nos sentamos a calcular y a pensar qué vamos a hacer. Así somos mis hermanos, la mayoría. No puedo encerrar a todos en el mismo ámbito y círculo y la misma tendencia, pero la mayoría de los seres humanos somos así. Fíjense, cautela es precaución y reserva con que se procede. Precaución y reserva con que se procede. Así como si vas pisando un terreno minado, pues vas tocando de a poquito, ¿verdad? De a poquito y vas caminando. Ahí sí, otro pasito y otro pasito y así te vas. Precaución y cautela con la que se procede. Moderar es templar, ajustar, arreglar algo evitando el exceso. Esto es moderarse. Templar, ajustar, arreglar algo, evitando el exceso. ¿Podemos evitar el exceso también en los hijos? Ahorita lo vamos a ver, mis hermanos, sin quitar que los hijos son una bendición de Dios. Por supuesto. Eso es, lo antepongo, por supuesto. Amamos a los hijos y son una bendición de Dios. Buen juicio, dice. Esto, todo esto encierra la palabra prudencia. Cautela, moderar, buen juicio. Facultad por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Y algunos hermanos dicen, no juzgues. Bueno, estoy haciendo un paréntesis. Llegan los hermanos y te dicen, no juzgues. Juzgar es facultad por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y de lo verdadero de lo falso. Puedes distinguir lo verdadero de lo falso juzgando. Si no juzgo, pues me van a comer. Aquellos que están procediendo mal, aquellos falsos. Por eso es lícito juzgar y la palabra nos manda a juzgar. Pero en este caso debemos de ver si es el tiempo, es buen tiempo, es mal tiempo para tener hijos. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi situación? Todas estas cosas, mis hermanos, y esto es prudencia. Esto es prudencia. Buen juicio también es estado de sana razón. Estado de sana razón opuesto a locura o delirio, seso, asiento y cordura. O sea... No tengas hijos a lo loco, imagínate que tu marido es adicto de esos perdidos. Dices, no le hace Dios, me manda a multiplicarme, tú échale. Son, son cuestiones que suceden, mis hermanos. Y claro, una, una mujer cristiana que tiene un marido así, pues tiene que ser prudente en esas cosas. Yo no digo que no lo tenga, verdad? Ya vimos la semana pasada que, que el marido puede ser santificado por la mujer. ¿Verdad? y lo puede ganar para Cristo. Pero si es un hombre así que se la vive tirado en el alcohol, por decirlo así. ¿Crees que sea prudente que tengas un hijo en ese tiempo? Ya estás procediendo imprudentemente, sin razón, porque está su cuerpo está lleno de sustancias y las sustancias contaminan todo el cuerpo, todas las células, todas las hormonas. No es prudente. Entonces son cosas que nos indica el Señor, sean prudentes, tengan buen juicio, tengan sana razón. Y este buen juicio, prudencia, sana razón, aplíquenlo en todos los aspectos de su vida. Vamos a Proverbios. Proverbios 1. Para fortalecer este argumento, mis hermanos, nada más. El Señor dice, sean prudentes. Y Dios dice, sean prudentes. Y no quiero con este mensaje, mis hermanos, porque si vieran lo, 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 que, lo que sucedió con el otro mensaje, saltaron algunos por ahí, saltaron algunos que no les gustó. ¿Qué puedo hacer yo, mis hermanos? Es la palabra de Dios. Y puede que a algunos de ustedes o de los que me vayan a escuchar en un futuro, tampoco les guste esto que diga, ¿verdad? Pero es a causa de nuestras malas conductas, no es a causa de Dios. Dios dice lo que es y cuando nosotros procedemos mal, por supuesto que nos duele. Y a veces sentimos, ay, me estás acusando, ay, me estás juzgando, ay, me estás. No, es la palabra de Dios la que dice esto, mi hermano. Así que yo les pido a los que nos van a escuchar y a los que están aquí, escuchen, recibiendo exhorto de Dios. Y también hay consuelo, y también hay aliento, y también hay perdón de Dios, por supuesto. Así que anteponiendo esto, dispongan su corazón para decir, Señor, está bien, la regué, Señor. Discúlpame, enséñame a caminar mejor. Así de simple, mis hermanos. Si nos acercamos. A Él, arrepentidos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por Jesucristo, por supuesto. ¿Verdad? Proverbios 1.1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender que, o sea, ¿para qué son los proverbios? ¿Para qué es la escritura en sí? Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones que prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hasta ahí. Para esto es, mis hermanos, la escritura. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así que debemos ser así de esta manera, mis hermanos. Pero entremos en materia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la planificación familiar? ¿Alguno tiene alguna idea que dice la Biblia acerca de la planificación familiar? Pues no dice nada. No hay texto. No hay texto que te diga cuántos hijos debes de tener o no uses algún método para no tener. No hay una prohibición explícita de que tengas un control familiar. Por ejemplo, no te dice, tú ten hijos y, y hasta... Que tu mujer aguante, por decir, hasta que el cuerpo aguante. ¿Verdad? O no hay una prohibición que diga, cuidadito con que estés planeando, o cuidadito con que te cuides de no tener hijos. No hay una prohibición. Ni tampoco un mandamiento así de que tengas hijos hasta que el cuerpo aguante. O sea, la Biblia no habla de este tema, mis hermanos. Pero sí nos dice que seamos prudentes, que seamos justos y equitativos, que aprendamos prudencia. Pero no hay un mandamiento explícito acerca de la planificación familiar. Ni en contra ni a favor. Ni en contra ni a favor. El Espíritu Santo no nos lo mostró, pero sí nos muestra que planeemos, que nos sentemos a pensar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, Dios manda a procrear hijos. Esto es un mandamiento, mis hermanos. Y esto lo vemos en... En Génesis 1.28, cuando dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿verdad? También dice la Biblia que los hijos son una bendición, Salmo 127.3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué es estima? Algo que se aprecia, algo que se valora, algo que se ama, algo que se quiere. Entonces, ¿cómo son los hijos? Cosa de estima es el fruto del vientre, de estima. Son una verdadera bendición. El Señor Jesucristo a los niños les dijo, dejen que vengan a mí, no se los impidáis. Y se acercaba a la gente para que bendijera a los niños, ¿verdad? Así que los hijos, en verdad que son una bendición, mis hermanos. Y Dios mandó que tengamos hijos. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Muchos. Muchos, pues ellos llenaron la tierra, mis hermanos. Debemos de ser así. Bueno, claro, vivieron 900 y tantos años, ¿verdad? Repártelo entre lo que vivas tú y esos hijos debes de tener. Pues como uno por año, más o menos. No, eso es, eso es imposible. Pero bueno, ¿cuántos hijos tuvieron? Muchos, seguramente muchos, ¿verdad? Pero es importante ver, mis hermanos, en qué contexto manda Dios. Adán y a Eva a tener hijos. ¿En qué contexto los manda? Vamos a Génesis para ver el contexto. Génesis 1, antes de Apocalipsis. ¿Ya estamos? Génesis 1, 28 dice: Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Y luego dice qué? Os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Entonces Dios hizo al hombre, a la mujer, les puso una casa, les puso los alimentos, les puso todo el sustento a mis hermanos. Ellos no tenían que batallar con nada de, de, para conseguir, para sostener su familia, ¿verdad? Si tú te suplen todas las necesidades, todo, absolutamente todo, tú no tienes que hacer nada más que tener hijos. Pues igual dices, pues ahí están, ¿verdad? ¿no? ¿Cuántos? Ahí están. Si me estás mandando a eso y me suples todo, me pagas el, el hospital y me pagas el, 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 el o sea, todas las medicinas, compras pañales, todo, leche y todo, 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 todo. Entonces, sí, ahí están mis hijos, ah, y aparte parto sin dolor, porque así paría Eva sin dolor, no le dolían tener los hijos, no le dolían. Ahora vamos a ver qué pasó después verdad, ya no eran las mismas condiciones, Génesis 3:16. Porque ¿cuántas de ustedes les ha dolido cuando han tenido hijos? ¿Duele? <laughs> Duele. Le sale una lagrimita por ahí dice, "Ay". <laughs> es muy doloroso, ¿verdad? Fíjense, Génesis 3:16, a la mujer dijo después de que pecaron, que comieron la manzana y todas esas cosas, que no es manzana. Es una, era una tuna con espinas. Bueno, a la mujer dijo, multiplicaré en un poquito, un poquito los dolores de sus preñeces. Un poquito, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. En el 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea que así vivirás hasta que te mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás en el 23, Génesis 3, 23, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. No son las mismas condiciones, mis hermanos, antes de la caída que después de la caída. ¿Verdad? Primero les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, ahí está todo, para comer, para vivir. Tienen un techo, tienen todo, todo, todo. Bueno, no estaba ni techo porque no hacía ni calor, ni frío, ni nada. Estaba todo. No les dolía, no le dolía a la mujer los partos. Así pues sí, diría el chavo del ocho. Así pues sí, ¿no? Así pues sí. Eh, tú échale, pues llénale la tierra. Tengo todo. No me hace falta nada. Pero después, con dolor, con sufrimiento, con costo, tienes que trabajar. Ahora, ¿cuándo te sale un parto? ¿Verdad? Hay partos riesgosos arriesgan la vida de la mujer, ¿verdad? ¿Hasta cuántos hijos es propicio, según la ciencia, según los médicos, eh, tener hijos? ¿Hasta qué edad es propicio que las mujeres tengan hijos? ¿Verdad? Todo esto lo dice la ciencia, lo dicen los médicos, o ya no le hacemos tampoco caso a la ciencia, ni a los médicos, ni a las medicinas. Eh, si fuéramos extremistas y nos sujetáramos a esto que Dios encarga de todo, pues ¿para qué vamos a los médicos? Dios que se encargue de todo, y punto. ¿Para qué vamos al hospital a que la mujer dé a luz? Que dé a luz en la casa, ¿no? Como se hacía en la antigüedad. Si verdaderamente nos vamos a sujetar a este tipo de argumentos. Pero no, mis hermanos, los médicos también fueron instituidos por Dios, la medicina también, Dios le dio la capacidad a los hombres de desarrollarla también, la inteligencia, la capacidad, todo Dios se lo dio a los hombres. ¿Para qué? Para beneficio de los mismos hombres podemos utilizarlo es lícito utilizar un doctor o solamente confiamos en dios que por supuesto que debemos de confiar en él hasta para, para cuando vamos a los doctores pero hay algunos que dicen no yo no doctores nada que dios me sane así que esto es el contexto mis hermanos sí es un mandamiento de dios tener hijos y los debes como matrimonio los debes de tener a menos que tengas una imposibilidad ¿Verdad? A menos que, como le pasó a Sara, tenga cerrada la matriz, este, sea estéril. ¿Verdad? A menos que haya una imposibilidad física, pues oremos a Dios para que abra la matriz de tu esposa, porque si Dios manda a tener hijos, y dice Señor, tú me mandas a tener hijos, mándame uno. Abre la matriz de mi esposa, ¿verdad? O si yo soy estéril, dame la capacidad de tener hijos. No podemos negar que es un mandamiento de Dios, pero será como en el principio que lo debemos de acatar, que lo debemos de de recibir, no, porque las condiciones eran otras. Ya se los dije, tenían todo el sustento, la mujer no le dolía, el hombre no trabajaba y podían tener los hijos que fuera. Ahora es otra condición, la mujer le duele y el hombre trabaja y es muy costoso todo esto, ¿verdad? La mujer se enferma, ¿cuántos hijos puede resistir? No sabemos, pero no puede resistir siempre toda la vida estar dando hijos. Ok. No vamos a minimizar tampoco el mandato del Señor. Hay que tener hijos. ¿Verdad? Algunos argumentan que la mujer se salvará engendrando hijos. Vamos a Primera de Timoteo. Porque te dicen que, que, que debes de tener hijos y muchos hijos. ¿Verdad? Y también se agarran de aquí para decir que la mujer se salvará engendrando hijos. Primera de Timoteo 2, 8. Ahorita vamos a entrar a lo de los anticonceptivos. Me ¿eh? voy más rápido. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El argumento aquí de Pablo no, no es que la mujer tenga hijos y así se va a salvar, porque la salvación no viene por tener hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se salva el, el, el varón? Si la mujer se salva teniendo hijos, ¿cómo se salva el varón? No es argumento, mis hermanos. No es que Pablo dijera la mujer se salva teniendo hijos, porque la, la salvación es por gracia, por medio de la fe, para hombres y para mujeres. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que la mujer no tome señorío, no tome dominio, que se ubique en su lugar. Y aunque nada más se dedique a criar hijos, de todos modos no se salvará por la fe, por supuesto, por la gracia, pero no necesita ser activa participante de las cosas del Señor para que se salve, o sea, al varón le corresponden las cosas del Señor, la iglesia, el, el culto, el orden, el presidir y todo, al varón le corresponde esto, y tu mujer, y, y esto ya, ya es mi punto de vista, la mujer no negamos que sirva en las cosas del Señor. Claro, que no tome cargos este, ordenados como lo ordena la Biblia. Puede servir en muchas cosas, evangelismo, este, enseñar a lo mejor escuelita de, de niños o cosas así, ¿verdad? Que la mujer es, es muy útil, pero que no tome cargos ordenados. Es lo que está diciendo Pablo también, así lo entiendo, ¿verdad? La mujer se salvará engendrando hijos, no quiere decir que se salva por tener muchos hijos. Sino que, aunque nada más se dedique a las cosas del hogar y a sus hijos, de todos modos se salvará. Aunque no participe en las cosas de la iglesia, del servicio, del culto, de nada, aunque no participes en esto, aunque nada más te dediques a criar a tus hijos y engendrar hijos y a cuidarlos, de todos modos te salvarás. Así de simple, mis hermanos. Así lo entiendo yo, mis hermanos. Es mi interpretación, ¿verdad? Porque si, si lo tomamos literal, entonces mujer tiene muchos hijos. Y así una vez me argumentó una, una, una hermana. Así me argumentó, no, ahí dice que nos salvaremos engendrando hijos, así que a, tener, a darle duro, a darle que es mole de olla, y ahí anda, ya llevaba siete hijos, ya llevaba siete, ¿verdad? ¿Eh? Nueve, ¿usted? Nueve, hermana? Nueve, bueno, entonces usted entendió bien eso de multiplicados. Pero multiplicarse, ¿cuánto es multiplicar? Si tú eres uno y tienes otro, ya te multiplicaste. A Adán y a Eva sí les dijo llenar la tierra. A ellos sí les llenen la tierra y ellos fueron los que la llenaron, ¿verdad? Y después nosotros, pero aunque tengamos un hijo, ya nos multiplicamos. Claro, no hay que ser tan, tan mezquinos y egoístas, ¿verdad? Algunos dicen también que las relaciones sexuales son solo para tener hijos, pero la palabra nos enseña que el sexo no es solo para procrear sino también para deleitarnos con nuestro cónyuge eh, Proverbio 5.18 Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre la Biblia nos muestra también, mis hermanos, que es lícito y, y no solo lícito, sino es un mandamiento. Gózate, disfruta a tu mujer, mujer, disfruta a tu marido. No solo tengan relaciones sexuales para tener hijos. Y Pablo, ya lo vimos, Pablo di dijo, cásense para que no se estén quemando. No lo dijo así. Vamos a ver lo primero de Corintios 7. Vamos rápido. Desde el verso 1. Dice así. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero ¿a causa de qué? De las fornicaciones estaban teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. A causa de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Según el contexto, ¿cuál es el deber conyugal? Según lo que estamos leyendo, el deber conyugal es las relaciones sexuales. O sea, no relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque esto es lo que estaban haciendo, estaban fornicando. Y Pablo está diciendo: ya no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cásense, hagan las cosas bien, tengan relaciones sexuales dentro del matrimonio. Cumplan con el deber conyugal, tanto la mujer con el hombre y el hombre con la mujer, ¿verdad? Dice, la mujer en el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, ¿lo ven? A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. ¿De qué habla todo el contexto, mis hermanos? Relaciones sexuales, ¿verdad? Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, ustedes pónganse de acuerdo. Es lo que está diciendo Pablo. Esto, ustedes pónganse de acuerdo. Yo no me meto. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, que tenía el don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. No encontramos aquí un solo: cásense para que tengan hijos, cásense para que se multipliquen. Es un deber de que tengan hijos, Eso no lo encontramos. Encontramos explícitamente un mandamiento de, de casarse para que tengan eh, relaciones sexuales por, a causa de la incontinencia, porque son. Deseos son pasiones que ya vienen en nosotros, mis hermanos, a menos que tengamos el don, ¿verdad? Y como estaban teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso es un pecado grave delante de Dios, entonces dijo Pablo: Cásense. Y sí, tengan relaciones sexuales, sacien sus instintos naturales, pero en el matrimonio. Háganlo, sí, pero háganlo bien. Amén. Así que, si alguno te dice que. El matrimonio es solo para procrear, para tener hijos, está muy equivocado. Totalmente equivocado. El matrimonio también es para deleitarte con tu esposo y para deleitarte con tu esposa. También para eso es la unión conyugal, ¿verdad? Vamos entrando en los anticonceptivos. Se practicaba en la antigüedad la anticoncepción. Habían maneras de no embarazar a la mujer Claro que sí, Génesis 38:1, vamos. Y muchos argumentan con este pasaje que es un delito eh, cuidarse de no embarazar a la mujer. Es que es un argumentan con esto, pero vamos a desarrollarlo, mis hermanas. Miren, Génesis 38:1. ¿Ya estamos? Aconteció en aquel tiempo que Judá, ¿quién? Judá. ¿Saben quién es Judá? ¿O quién fue Judá? Un hijo, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Judá. Se apartó de sus hermanos y se fue a un varón, a Dulamita, que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Quesif, cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la, mu a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto se le llama la ley del levirato, mis hermanos. Y esto no es que lo estableció Moisés. El levirato es una práctica antiquísima, atrás de la ley de Moisés. ¿Sí? en las tribus, en las, en las civilizaciones antiguas se practicaba el levirato. El levirato es, si muere el, el hermano, este, eh, sin, sin, tener descendencia, eh, que el hermano, o sea, el cuñado de la, de la esposa se case y, y le dé descendencia. Esa era la ley del levirato. Antes de la ley del, del Sinaí. Y después el Señor insta, instituyó esa ley en el Sinaí también, el Levirat. Bueno, porque algunos dicen, no, eso fue de Moisés. Y no, no, no. Eso fue antes. Y las tribus acostumbraban a hacerlo así, los, las civilizaciones. Ok. Así que le dijo, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Ahora, ¿por qué le quitó la vida? Porque no quería levant levantarle descendencia a su hermano. ¿Cuál fue el pecado, mis hermanos? El pecado fue que vertía en tierra, que se llama coitus interruptus, ¿eh? coito in interrumpido, o sea, que te detienes. De, de, de la relación sexual para vertir fuera. No voy a entrar en detalles, ya lo saben. ¿Verdad? Pero, ¿cuál fue el pecado de, de Onan que hacía eso? El pecado de Onan fue que no... Es más, Mateo 1, rápido. Para que entiendan, mis hermanos. Y que no nadie les cuente que, que por... Que por hacer esta práctica a Onán, por eso lo castigó Dios. No, no, no lo castigó por eso. Lo castigó por tratar de evitar la descendencia de la cual vino quién. Por eso lo mató. Por tratar de evitar la descendencia por la cual vino Cristo. Ese fue el pecado grave de Onán. No vertir fuera de la mujer. O en tierra. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Estamos viendo la, el linaje de quién? El Señor Jesucristo. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? De Tamar. De Tamar. ¿Quién fue el, 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 el padre de Fares? Judá. El mismo suegro. El mismo suegro se llegó a la nuera. Porque los hijos. ¿Se los echó el Señor? ¿Se los echó Dios? Porque era necesario que de ahí de Tamar, Dios ya había determinado que de Tamar viniera todo el linaje hasta Cristo. Entonces, de alguna manera, obligadamente tenía que venir la descendencia de Tamar. ¿Y a quién usó? A Judá, porque tenía que venir el león de la tribu de Judá. Cristo, Dios no mató a Unán por verter, verter o vertir. Vertir. O verter, vertir fuera de, en tierra, ¿verdad? Dios no lo mató por eso, sino porque quería evitar en la descendencia de Tamar, de la cual vino Cristo. Ese era el pecado grave, mis hermanos. Así que nadie nos acuse por eso. Están queriendo forzar este texto para su conveniencia. Es grave, mis hermanos. Y, y hay predicadores que yo los respeto mucho y piensan así enseñan muy bien en, 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 son muy bíblicos en muchos aspectos yo los admiro con prudencia por supuesto yo al que admiro es al Señor y la palabra ¿verdad? pero reconozco que hay buenos predicadores y enseñan así pero dije no en este caso me disculpas hermano pero estás mal estás utilizando un texto y forzándolo a tu idea forzándolo a tu, a tu prejuicio a tus cosas ya concebidas mi hermano verdad los respeto si quieres continuar así bueno esto, asunto, ¿verdad? Tú darás cuentas, así como yo daré cuentas también con mi Señor, ¿verdad? Y por estar enseñando esto. Pero este es el sentido correcto de cómo se debe de interpretar este texto. Dios no castigó a Onán por, por, por evitar embarazar a la mujer, sino por evitar la descendencia de Tamar, de la cual vino Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que ver la manera de, de unir al mismo Judá con su nuera. Y... Dar la descendencia. Eso es, mis hermanos. Amén. Así que, sí había métodos anticonceptivos en la, en la antigüedad. Había manera. Anticoncebir es no embarazarse. Así de simple. Método para no embarazarse. Eso es anticonceptivo. ¿eh? Así que sí había métodos para no embarazarse en la antigüedad y muchos los practicaban. Imagínense si Dios hubiera eliminado a todos los que hacían eso. Uy, mis hermanos. <laughs> Nada más estaría Dan y Eva todavía. <laughs> bueno, es la verdad, mis hermanos. ¿Para que, para que no os hagáis? ¿verdad? Miren, lo que sí Dios prohíbe y explícitamente, Dios manda a tener hijos, ¿verdad? Y Dios lo que Dios prohíbe explícitamente es el aborto. Porque el aborto es homicidio, es asesinato. Explícitamente en la Biblia, desde Génesis. Hasta Apocalipsis vemos que no se debe de matar, no se debe de quitar la vida a nadie. ¿Quién fue el primer asesino? Caín, matando a Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque era del diablo. Y el diablo lo que hace es matar, destruir, robar. Eso es lo, esas son las obras del diablo, matar. ¿Verdad? Así que Dios está siempre... No solo en la ley, para que nadie te diga, es que esto es de la ley, el no matarás es de la ley, no, el no matarás es desde siempre, porque el diablo siempre ha querido hacer eso. Cuando Caín mató a Abel, lo mató porque era del maligno, así de simple, ¿verdad? Vamos, Primera de Juan 3.10, nada más para dar un argumento rápido. Primera de Juan 3.10 dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del quién, del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde cuándo, desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como quién, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano, ¿verdad? Y ¿por qué Causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que cualquiera que mata es de quién? Del maligno, y nosotros somos del maligno, nosotros somos de Dios, mis hermanos, y nos manda a amar. Uno que es hijo de Dios, ¿abortará? ¿Intentará matar a ese, a ese bebé? ¿Desde cuándo es bebé? O sea, ¿desde cuándo es ya un ser viviente? Desde que se concibe, desde que se fecunda el óvulo, ¿verdad? Desde que hay un contacto, una unión entre el óvulo y el espermatozoide. Desde ahí ya, ya es una vida. Amén. Entonces, ¿deben los cristianos planificar, usar métodos para no embarazarse, para tener un control de, de su familia? investigué acerca de un, algunos métodos anticonceptivos eh, artificiales y les tengo una noticia, mis hermanos. No hay un solo método artificial de anticoncepción que sea bueno. No hay un solo método que sea bueno en el sentido de que todos te perjudican a tu cuerpo. Todos. Ya sea de un modo o de otro. O ya sea de un, un grado mínimo o alto. Pero todos los métodos anticonceptivos no naturales, o sea, artificiales, como el dispositivo, como la vasectomía, como la operación, como lo que sea que, que, que le meten cuchillo a tu cuerpo, te va a perjudicar. Te va a perjudicar. Lo que es ilícito, totalmente ilícito, es abortar. Hay métodos anticonceptivos, abortivos, que matan a la célula ya concebida, ya fecundada, que matan a esta célula, esto es ilícito. El matar a un niño, aunque no se haya desarrollado, aunque sea la pura célula ya concebida, ya fecundada, el matarla, el eliminarla, eso es asesinato y eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, el DIU, que es el dispositivo intrauterino, este adelgaza el endometrio el endometrio es una capa que está en el útero, donde después que se fecunda el óvulo, corre por la trompa de falopio y se, y se pega en el endometrio, en, la, en, la, en el útero, para que ahí se desarrolle. Hagan de cuenta que esa es su incubadora. Ahí se desarrolla y crece. El DIU evita eso. Unos te dicen que evita que el espermatozoide llegue hasta el óvulo. El DIU, sí, esa es una de sus funciones, pero no siempre es así. Pasan, pasan los espermatozoides y llegan hasta el óvulo. Y una vez llegando al óvulo, ya está, ya hay vida. Eliminar eso es aborto. Y el DIU lo elimina. Las píldoras. Las píldoras, su función es poner una barrera para que no pasen los espermatozoides y no lleguen al óvulo. Esa es una de sus funciones. La otra es que no permita a los ovarios ovular. Tiene algún, como que engaña al ovario para que no eh, suelte el óvulo, porque es de donde salen los óvulos. ¿verdad? Esa tiene la función la píldora, pero otra función que tiene también la píldora es que adelgaza el endometrio también, para que el óvulo, el óvulo fecundado no se pegue al endometrio y lo, lo expulse es abortivo también. Entonces, ¿qué métodos utilizamos, mis hermanos? Yo estuve angustiado de corazón y dije, Señor, perdóname, perdóname por mi ignorancia. Muchos años lo usamos, muchos años. Antes de, de ser convertido y, un, y aún todavía convertido, usamos este tipo de métodos. ¿Cuántas veces verdaderamente se fecundó el, el óvulo? No lo sé. Porque el, ya sea el aparato o las pastillas se encargaron de eliminar eso. ¿Cuántas veces maté? Fui culpable de homicidio a causa de ignorancia. Y hay perdón para mí, yo, yo sé que recurro al Señor y hay perdón para ti, hermano. Pero ¿cuántas veces lo hicimos? Por ignorancia, porque nunca nadie nos dijo esto. Pero es verdad y son estudios comprobados. En internet encontrarás cientos de argumentos denunciando esto. ¿Y saben qué? Los fabricantes de la píldora, por ejemplo, no incluyen esta información al cliente, al usuario. Te incluyen que sí este, engrosa la mucosidad de, de la entrada del, úter, del, del útero para que no, no permita el paso de los espermatozoides. Eso sí te lo incluye y te dice sí. Y también te dice que impide la ovulación. ¿Sí? Que impide la ovulación, pero no te dicen el, el tercer este, eh, función que tienen las píldoras, que es eliminar al óvulo ya fecundado también lo elimina. Y eso es aborto. Así sea de, de micrométrico, micrométrico, mis hermanos. El óvulo ya fecundado ya es vida. Ya es un ser. Ya. Y si eliminas eso, es asesinato. Y el asesinato está prohibido por Dios. ¿Verdad? Miren, les leo rápido, rápido. Descargué de un... Y ahí les digo muchas, mucha información y muchas páginas. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos hormonales? Y los hormonales son los que alteran tus hormonas: inyecciones, pastillas, el DIU, eh, varias, varias de esas. ¿verdad? Los anticonceptivos hormonales tienen tres mecanismos reconocidos para interrumpir la fertilidad de la mujer: evitan la ovulación, la liberación del óvulo desde el ovario a las trompas de falopio. Inhiben la migración de espermatozoide mediante el engrosamiento y la alteración de la mucosidad cervical. O sea que ponen un tapón ahí para que no pasen los, los, los espermatozoides, ¿verdad? Dice: lo que dificulta el encuentro del espermatozoide y el óvulo. Hasta ahí no hay fecundación. Hasta ahí no hay, no hay vida todavía, ¿verdad? Estos, estos dos primeros sí son anti-embarazo. Pero el tercero no. Dice: evitan la implantación del óvulo ya fecundado en el endometrio. Es lo que les explico. Esto es lo que hacen, evitan que el óvulo ya fecundado se establezca, se implante, se anide en el, en el endometrio, en, la, en el útero. Evita eso, eso es un crimen, ¿verdad? Dice, el revestimiento del útero, donde la nueva vida se adhiere y crece hasta el nacimiento. Esto es el endometrio, el revestimiento del útero. Dice, los anticonceptivos hormonales constantemente alteran el endometrio. En las mujeres que los utilizan, una mujer saludable normal tendrá un endometrio entre 5 a 9 milímetros de grosor durante su tiempo de mayor fertilidad. En caso de las mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales, su espesor endometrial promedio es alrededor de un milímetro. O sea que el, el normal es de 5 a 9 milímetros, pero cuando utilizas el, las, las hormonas, se te reduce tu endometrio a un milímetro. Esto impide que el óvulo ya fecundado se pegue ahí, y anire y se desarrolle, sino que lo expulsas. ¿Cuántos hijos habremos expulsado ya, mis hermanos? Los que usamos ese tipo de métodos. Y los que me escuchan, mis hermanos. ¿No sientes un, yo sentí un dolor verdadero y dije: Perdóname, padre, perdóname, por ignorante. Perdóname, señor. Entonces, esto ocasiona, mis hermanos. Dice: el entonces presidente de la Universidad Estadounidense de Obstetricia y Ginecología dijo esto en 1981 al testificar ante el Senado de los Estados Unidos en un proyecto de ley que intenta re restringir la decisión que legalizó el aborto en Estados Unidos. Dijo esto, este médico: Creo que es realista suponer que el DIU. Y las píldoras anticonceptivas de dosis bajas oral podrían considerarse como agentes abortivos. Es realista considerar esto, dice, que son agentes abortivos. Ahora, después de esta información, mis hermanos, ¿se animarán a seguir usando esas cosas? Dejen de usar eso. No lo usen. No lo usen más. Entonces, ¿qué hacemos ahora para planificar la familia? Hay métodos naturales. Hay métodos naturales. Hay que ser prudentes. Hay que saber cómo. Conocer nuestro cuerpo. Por ejemplo, el que vimos ahorita, lo pueden usar. Dios no mató a, a Unam por eso. No lo mató por eso. Ya, lo, ya vimos por qué lo mató. Así que ese es un método natural. De esa manera evitaban embarazos. De esa manera evitaban embarazos, pues utilicen ese. Otro método natural es que aprendas a conocer tu cuerpo, la mujer, se le llama el método del ritmo, ese es uno. Hay otro método que se llama el termo... Termodinámico? No, no me acuerdo, lo hubiera, apuntado. lo hubiera apuntado. Pero hay otro método que dice que te tienes que medir tú la temperatura durante todo el mes y los días de más baja temperatura, más baja sí, es cuando eres fértil, esos días no tengas relaciones sexuales. También tienes que medir el nivel de, de, de... O sea, son cosas que la mujer se tiene que estar checando. No quiero entrar en esos detalles, porque se da pie a otras cosas, ¿verdad? Pero este método natural, la mujer cada día se examina, todos los días, tiene que ser constante en esto, mis hermanos. Si queremos estar en orden con el Señor, pues eso yo creo que es un deber de hacerlo, ¿no? Si queremos verdaderamente agradar al Señor y decir, si eso es abortivo, corro el riesgo de matar, entonces lo rechazo definitivamente. Pero si con esto puedo planificar mi familia, puedo, este, distanciar a mis hijos, ¿verdad? Tenerlo, lo tengo uno tres años otro o dos años otro cinco años otro, según como tú planees y como consideres, puedes utilizar estos métodos naturales, mis hermanos, o también puedes utilizar métodos que verdaderamente eviten la fecundación, el concebir, el que el espermatozoide y el óvulo, este, ...se unan... ...el condón es uno... ...pero aún así hay casos... ...que eh, el condón... Este, ...falla... ...y qué vas a hacer abortar... ...no... Te, ...tienes a tu hijo... ¿Vale? ...porque no sería asesinato... ...en fin podemos recurrir... ...a varias cosas... ...pero utilizar este tipo de cosas... ...que verdaderamente matan... ...la vida... ...es estar pecando contra Dios... ¿Vale? ...si tú lo hiciste mi hermano... ...si alguno que, de los que me escuchan lo hizo... Es momento de arrepentirse, mis, mis hermanos, y no solo arrepentirse, sino poner manos, manos a la obra. Y sí, Señor, ya, ya entendí. Evito eso, Señor. Lo hice por ignorancia, perdóname Amén. ¿Qué, qué traen ahí? Ya suéltenla. La operación evita. Evita el, 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 la fecundación. O sea, no estás cometiendo aborto ahí, pero perjudica al cuerpo perjudica al cuerpo ah. ya muchas ya se perjudicaron yo lo sé y luego dice la Biblia que el que daña al cuerpo que es templo del Espíritu Santo uy señor me lo hubieras dicho antes verdad no podemos dañarnos, no somos dueños de nuestro cuerpo mis hermanos sí, no hay excusa pero hay consuelo hay perdón y aguántate. Y aguántate. De modo. ¿Verdad? No te mortifiques. Encuentra consuelo y paz en el Señor. Ya lo hiciste, sí, la regaste. ¿Por qué? Por ignorancia. Si lo haces después de conocer esto y lo haces como lo mismo del divorcio. Que después de conocer que no te debes de divorciar, te divorcias. Entonces acarreas juicio. Azote de Dios si eres hijo. Si no eres hijo, pues, pues estás engordando como guajolote para Navidad, nada más. ¿Verdad? Pero si ya entendiste que no te debes de divorciar, que es un pecado grave y aún así te divorcias, viene juicio de Dios para condenación o juicio de Dios como hijo que eres. Pero viene, seguramente. Porque ya lo hiciste negligentemente. Y lo mismo pasa con, con los anticonceptivos o con, o con las operaciones. Señor, lo hice en ignorancia, hay perdón. ¿Verdad? Pero no lo hagas más. Vete y no peques más. Señor, me operé y que no sé. Se... Bueno, ya la regaste. En ignorancia la regaste. Aprende a vivir con eso. Encuentra paz. Encuentra este, consuelo en, en mí. Pero ve <laughs> y no peques más. Amén. Porque algunos dicen: No, ya usted me está condenando. No, 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 no. Uno, unos, dos me, me, me acusaron de que yo los estaba condenando por haberse divorciado y que no sé qué. Digo: No, yo hablé muy claro ahí que hay perdón de Dios. Tanto para el que lo hizo en ignorancia, hay perdón de Dios. Como para el que lo hizo sabiendo. Hay perdón de Dios, pero no te salvas del juicio. Pero no te escapas de unas buenas nalgadas del Señor. Así que, fíjense, David lo hizo en ignorancia cuando cuando adulteró o lo hizo sabiendo. ¿Sabiendo? El Señor lo perdonó y es y fue salvo David? Sí, pero no se escapó de un azote de Dios. Le mató a sus hijos. Toda la vida la espada no se apartó de su casa. Así que, mis hermanos, pues claro que hay perdón de Dios. Si lo haces en ignorancia, está bien. Borrón y cuenta nueva. Si lo haces sabiendo, entonces no es borrón. Ahí está. Y Dios te lo va a reclamar. ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces el método válido, mis hermanos, es que verdaderamente no fecunde. Pero lo más óptimo para los cristianos, y esta es una recomendación, intenten hacerlo naturalmente. Ahora, no eviten tener hijos por, sus, por su ego, por su mezquindad, por sus intereses personales. Ego atrás, porque eso es. No eviten tener hijos por eso. Si verdaderamente ustedes ya a lo mejor tuvieron tres, cuatro hijos, bueno, si ustedes ya decidieron, ya está bien. ¿verdad? Pero si te, te acabas de casar y no tienes hijos y dices no yo me espero cinco años porque porque este eh, pues necesito juntar esto y esto y, y no quiero engordar tan rápido y y todas como lo, empecé diciéndolo si si lo haces así entonces lo estás pecando porque lo estás haciendo por tu ego y por tus intereses tuyos de ti no estás cumpliendo con la voluntad de Dios sí y luego cómo le vas a hacer qué vas a utilizar ¿Verdad? cosas que te pueden dañar, saben que, que muchos de, de estos este eh, cosas provocan infertilidad también, y al rato ya no pueden tener hijos, 20 años o 15 años de novios utilizando este métodos anticonceptivos de uno y de otro, de uno y de otro, y ya cuando se casan y todo, no puedo tener hijos, verdad para Dios no, no, o sea, todo lo que el hombre siembra eso cosecha, mis Ya están fecundados. Ese sí, es, que que sí, sí, porque... es un crimen. Más fuerte. Y eso sí. es querer hacerle a Dios. Está manipulando la vida. Ellos están determinando quién nace, cuándo nace, cómo nace <laughs> y en quién nace. No, sí, lo sabemos. No, eso no, eso no, mis hermanos. ¿Ah? ah, sí, tienen por catálogo, niños por catálogo y todas esas cosas.

es importante. Ok. Entonces, el método válido, mis hermanos, es que no haya fecundación y el mejor y óptimo para nosotros como hijos de Dios es los métodos naturales. Naturales. ¿Verdad? No hay que ser mezquinos, hay que tener hijos. Si podemos tener más de los, de los que planeamos, pues vamos adelante, mis hermanos. ¿Verdad? Por supuesto que hay que consultar todas estas cosas con Dios, mis hermanos. Tú quieres planear tu familia, Consulta lo primero con Dios. ¿Verdad? Claro, siéntate a planear, siéntate a, a pensar todo esto, pero dile, Señor, ¿cómo ves? Yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, no la mía. Porque somos cristianos, mis hermanos, ¿verdad? Así que, ¿cómo ves, Señor? Digo, aunque tarde, mis hermanos, pero aprendamos. Si yo hubiera sabido esto antes, en verdad que. Espérate, no, no. Pero no lo sabía, mis hermanos, y lo confieso, y, y reconozco mi ignorancia al no saber esto antes. Pero llegó el tiempo de, de ahondar en esto, y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Verdad? ¿Y los adoptados? También lo vemos la otra semana. Los, los hijos adoptados. Yo también. los pues regalados? hay que adoptarlos, hay que reconocerlos. Ok, ¿cuándo deben los cristianos practicar la planificación familiar? Pues después de haber tenido un hijo, por lo menos. No antes. ¿Ah? ¿Te casas, ten un, ten un hijo? Porque es, cumples de ahí el mandamiento de multiplicarte. Con uno ya te multiplicaste. ¿Sí o no? Con uno ya te multiplicaste. Por lo menos después de tener uno, entonces ya planea. ¿Cuántos años el que sigue? dos tres años o después otro o de una vez los tres de jalón o cinco de jalón o los siete no sé ya tú planea pero cumple también con el mandamiento de Dios que es que te multipliques que te multipliques no o sea siendo balanceados mis hermanos también para espaciarlos si así lo desean o después de haber tenido los hijos deseados ya lo vimos o por enfermedad edad o consideración de la esposa o el esposo por ejemplo, si tú estás enfermo, ya tienes algún mal pues, y, 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 y de tener hijos hace que corras riesgo, pues ya no lo hagas. Es lícito y es válido porque debemos de cuidar la vida. ¿Verdad? La vida que Dios nos dio es importante. Por la edad, los médicos determinan que después de los 40 años es preferible que ya no. Bueno, es lo que, lo que tengo sabido, ¿no? Los médicos te dicen que después de los 40 años es preferible que ya no te embaraces. Por cuestiones de salud. Ahora. ¿Le vamos a hacer caso a los médicos? ¿O se lo dejamos a Dios? Primero a Dios, pero Dios también nos autoriza a consultar a los médicos. Si no, pues no tomaríamos medicinas jamás. Así de simple. ¿Ah? Mm. Y por la consideración de la esposa y del esposo. ¿Consideración a la esposa? Este, ya cuántos ha tenido. ¿Cuánto aguanta? ¿Eh? ¿Cuánto trabajo atender a atender a los niños? ¿Los va a atender bien? el esposo le alcanza la economía, su trabajo está bien todo para que para que verdaderamente tenga hijos, porque dice Pablo que tenga a sus hijos en sujeción, en orden. ¿Verdad? No es que te, te eches chamacos y como sea. Y uno argumenta por ahí, escuché a uno que dijo, "Yo mi abuelito, mi papá, mi abuelito dice, tuvo como 10 hijos y era la época de la depresión en Estados Unidos y lo sacó adelante y que no sé qué." Así argumentó Tuvo 10 y era la época de la depresión, así que Dios se encargará. Dije, bueno, qué bueno y qué buena confianza en Dios. Y le pregunté a la abuela, y el abuelito era ateo. Bueno, entonces, este es su argumento para que no, no te niegues a tener hijos. O sea, que los tengas, que no importa que Dios te dé los que sean. Tú nomás cierra los ojos y ya. Los que salgan, los que el cuerpo aguante, no. Y este fue su argumento. Yo tuve un abuelito que tuvo 10 hijos en la época de la depresión, cuando no había dinero y que no sé qué, y lo sacó adelante de cualquier manera. No sabemos cómo fue la vida. Y qué bueno por la fe de este hermano, ¿eh? que dice, confía en Dios y que Dios se encarga de todo. Sí, por supuesto que sí. El Dios está este, en el control de nuestras vidas y de todo. Pero si este fuera el caso de aplicar esto, entonces no asistamos al doctor. Si estoy enfermo, no tomes una sola pastilla. Que Dios se encargue de todo. ¿Verdad? Si estás embarazada, no acudas a los médicos. No vayas a un hospital a parir, a dar a luz. Da a luz en tu casa, que Dios se encargue de todo. O sea, si aplicamos el argumento verdaderamente que está ocupando este hermano, que tú nada más este, confíes y que Dios te dé los hijos y Él te va a proveer y Él te va a dar todo. Si vamos a ocupar este argumento, entonces debemos de ver en todos los aspectos de la vida, mis hermanos, no solamente en esto. El mismo argumento en todos los aspectos de la vida. No trabajemos que Él nos mande la comida, que Él nos mande el dinero para los gastos necesarios, ¿verdad? O sea, confiemos en Dios con tanta fe que Él se va a encargar de todo. Yo me siento, yo me espero, Dios se va a encargar. Yo no obro para nada, ¿verdad? No salgamos a evangelizar. Que Él añada. ¿Sabes qué, Señor? Yo aquí estoy sentadito, tú añade. Porque yo confío y creo en ti. Que sí, no estoy haciendo mofa de esto porque sí confiamos en Dios y sí creemos en Dios. Lo que estoy haciendo es tratar de derrumbar este argumento débil. De cruzar los brazos y que Dios haga todo. No estudies. Dame la inteligencia, Señor. ¿Para qué voy a la escuela? Tú dame aquí todos los conocimientos necesarios y me das mi título. ¿Me acreditas? Todo. Por supuesto que debemos confiar en Él, no en nosotros. No hay capacidad alguna en el hombre. Él nos hizo ministros competentes. La competencia viene de Él. Por supuesto que es así, ¿verdad? Para el trabajo, para la salud, para la escuela, para la obra de Dios, para la familia también será, o para la familia excluimos solamente la familia. Para todo, mis hermanos, dependemos de Dios. No podemos olvidar eso. Pero esto no nos quita nuestra responsabilidad de obrar. Vas a obrar en el trabajo y de esta manera que tú obras, Dios te bendiga. No dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. <laughs> no, no dice, claro que no dice, pero sí dice, sean diligentes. Sí dice, sean diligentes. Y también dice el Señor, id y hacer y dice, comportaos, varonilmente. comportaos varonilmente. Dice todas estas cosas, hay exhorto para ir y hacer, mis hermanos. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Así que debemos de ser diligentes en el trabajo, sí, debemos ser diligentes en nuestra salud, o sea, si estoy enfermo pues preocúpate y ve y haz algo para que sanes. Primeramente confía en Dios, ora a Dios, por supuesto, pero Dios también estableció los medicamentos y los doctores, las instituciones, los hospitales, las clínicas, todo eso. Todas las cosas las puso el Señor. Aprovechate de eso, mi hermano, ¿verdad? No, no confiar primeramente en el médico o en la medicina antes que Dios. Entonces, ¿sí estarías procediendo al revés? ¿Verdad? Pues exacto. Dios va a, 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 a trazar verdaderamente el camino a seguir. ¿Verdad? Dios nos va a poner al doctor y a la medicina adecuada. Y si quiere Dios, pues Él nos sana si está dentro de su voluntad. ¿verdad? Pero lo que Dios quiere, mis hermanos, es que nosotros seamos, aprendamos a ser responsables, prudentes, no negligentes. O sea, por supuesto que hay que confiar en Dios. Y este argumento que da el hermano, por supuesto que es válido confiar en Dios. Por supuesto que sí. Yo no puedo negar eso. Pero no... No sentarme yo cruzado de brazos y Señor los hijos que tú me quieras dar, no. Déjame, me siento, planeo hasta cuántos puedo sostener. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiero cumplir contigo también, Señor. Claro que sí. Imagínate una mujer que tuviera aquí 10 hijos. Si sí, la hermana Katherine apenas puede con Mateo. Bueno, digo de, de, de controlarlo. ¿eh? Porque corre para allá, corre para acá y ahí anda atrás de él. Si tuviera otros dos o tres, ¿qué haría la hermana? Loca, loca. <laughs> Se vuelve loca. Entonces hay que ser prudentes, razonables, justos, equitativos. Todo esto, mis hermanos, esto es lo que quiere Dios que seamos y aprendamos. Y para todos los aspectos, sí, hasta para los hijos y la familia que, que debemos y queremos tener. Y todo para la gloria de Él. Así debe de ser, mis hermanos. Y esto, o sea, primero me lo enseñé a mí, no, no puedo echarlo nomás así para allá y ahí, ahí ustedes, no, viene para mí primeramente. Así que, esto es, mis hermanos, este argumento pues es, es excelente, qué bueno, que hay que confiar en Dios, pero no podemos cruzarnos de brazos y que Dios haga todo lo demás. Porque Dios nos manda a ser diligentes, operar, obrar y ser considerados. ¿Mande? ¿Hay instrucciones de Dios? Claro que sí. Por ejemplo, él dice que las, las, las leyes, los gobernantes de aquí, él los puso para que estemos sujetos a ellos. Entonces, no hay que sujetarnos. Si fuera este argumento, no nos sujetamos a las leyes, no nos sujetamos a los gobernantes, nada más a lo que Dios diga. No hay que pagar impuestos, no hay que hacer nada de esas cosas, nada más a lo que Dios diga. ¿Verdad? No, hay que hacer y hay, hay que obrar. Y hay que ser diligentes y, y actuar. Diligente es cuidadoso, exacto y activo. Pronto, presto, ligero en obrar. Esto es diligente. O sea, ponte en acción. Ponte en acción. ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos responsables y aprendamos a vivir bien como buenos cristianos y a tener bien nuestra familia. Si alguno hizo esto, mis hermanos, que por lo regular seguro. La mayoría que tomaron hormonas, píldoras, pastillas, dibu. Yo, yo siento que, que la, la gran mayoría, algunos no, gloria a Dios. ¿eh? Si alguno lo hizo y se siente culpable en este momento, en este momento te puedes arrepentir y decir, Señor, perdóname. Lo hice por ignorancia. Si alguno ya se operó en ignorancia, igual, Señor, perdona. Porque estoy alterando mi cuerpo, ¿verdad? Bueno, ni modo. Son cosas de la vida y a veces tropezamos y la regamos como humanos que somos. Pero sí podemos venir a los pies de Cristo. Él es fiel y justo y nos perdona. Y él nos dijo que si, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Y somos justos por la justicia de Él, ¿verdad? Así que si lo cometimos, vete y no peques más. Busquemos la manera de planificar la familia de una manera... Honesta, sana, sobre todo evitando este tipo de, de implementos que son abortivos, que quitan la vida. Esto es lo más grave que se hace, mis hermanos. Matar a un ser, a un ser de Dios, a una criatura de Dios. Es muy, muy grave, ¿verdad? Así que, pues llévenselo, reflexionen y, y pónganse a cuentas con el Señor, mis hermanos. Si, si, es, si es el momento de hacerlo, vayan, tómense un tiempo en su casa. Señor, ya hoy aprendí cosas que no sabía, Señor. Me arrepiento, ¿verdad? Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que, que eres veraz, verdadero, Señor, y todo hombre mentiroso, por supuesto. Yo no voy a creer en filosofías eh, que dicen los, la sociedad o la filosofía o los médicos actuales y que el aborto es lícito porque... Porque el, eh, eh, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y cosas tonteras que no es cierto, señor. Nadie tiene derecho sobre la vida de otro, nadie. Así que, padre, gracias por tu palabra que nos habla, señor, y queremos que esta palabra se anide en nosotros y que nos des la mejor manera de llevar nuestra familia y no queremos rehusar tampoco ser renuentes a tu mandato de tener hijos, señor, porque son una bendición. Si alguno de los que me escucha, señor, ha, ha cometido algún tipo de, de falta de estas, te pido que que tú le pongas en el corazón tanto el arrepentimiento, Señor, como venir a ti humillado, Señor, y, y que le des la paz necesaria, Señor, para que no se atormente más por esto. Hay consuelo y hay paz y hay perdón para ellos, Señor. Si alguno de los que lo están haciendo ahorita, Señor, te pido que tú les ubiques y que los eh, eh, instruyas, Señor, para que ya dejen de cometer estas cosas, Señor. Y hablo de, de cristianos, mi Señor, de tus hijos. Pero si alguno llega a escuchar que no es tu hijo, igual Señor, trata con él y háblale, porque de, to de todas maneras te ofende. Sí, mi Señor, tu palabra es, es hermosa, Señor, aunque a veces nos duela un poco, no importa, Señor, es bienvenida tu palabra, porque es útil para redarguir y corregir e instruir en justicia. Y es lo que tú quieres de nosotros, Padre. Gracias, gracias por esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.